Escondida entre las montañas, Guizhou es una de las últimas joyas aún por descubrir en la corona china de los destinos turísticos. Es difícil decidir qué resulta más encantador, si los afables grupos étnicos que aquí se encuentran o su paisaje. De una cosa sí estoy segura. Una vez que usted ha estado en Guizhou, inevitablemente deseará regresar. En esta tierra mágica es como si el tiempo se hubiera detenido, conservando en forma milagrosa muchas costumbres y antiguas tradiciones que hoy parecen exóticas, pero que de hecho forman parte de la vida cotidiana, tal como lo hacía en un pasado muy lejano. La historia sigue viva entre estos muros de piedra y la vida cotidiana de la gente. Las formaciones kársticas o formaciones de piedras calizas, que son típicas de Guizhou, indican que la región tiene incontables cuevas gigantes. Estas no dejan de sorprenderle una y otra vez. Alrededor del área de Anshun, a 2 horas de viaje desde Guiyang, la capital de la provincia de Guizhou, se encuentran las aldeas de piedra conocidas como Tunpu. Las personas que viven aquí son descendientes de soldados que fueron reubicados en esta área hace más de 600 años. Vinieron del sureste de China, de la región llamada Jianghuai. Actualmente las mujeres Tunpu aún se visten como lo hacían las mujeres hace más de medio milenio. En cierta manera, se convirtió en la única moda que siempre existió en Jianghuai. Esta es una de las aldeas Tunpu mejor conservadas en la región. Se llama Banzhai. Caminar por los angostos callejones empedrados es como retroceder en el tiempo. Hay varias torres de vigilancia con guardias que regularmente velaban por posibles ataques. Las piedras usadas aquí son locales, pero los exuberantes diseños en los adornos de madera fueron importados desde hace cientos de años de la región de Jianghuai, con una distancia de miles de kilómetros. Estas decoraciones antiguas son semejantes a los que pueden verse en las pequeñas aldeas sobre el río Yangtze. Pero aquí las casas quedan armonizadas entre las losas de piedras calizas y el cielo nublado. Durante la primera página en la historia de la aldea, el sistema de drenaje de piedras, diseñado desde la antigüedad, aún funciona bien. Los hilos usados en el trabajo diario habrían de utilizarse para hacer zapatos para su familia. Resulta que ella no usa el vestido tradicional, porque antes su familia era la encargada de tejer la ropa, y durante generaciones, las mujeres habían traído los pies vendados. De ahí proviene el dicho despectivo cuando menciona a las hermanas de los pies grandes. Al parecer, había diferencia entre los estratos sociales, pero vivir aquí debe darle a la gente una fuerte sensación de seguridad, porque cada rincón de ella está fuertemente resguardado. Las flores de colza se usan para producir el aceite de cánola y constituyen la fuente de provisión del ingreso básico de la gente local. Pero para la visión de los visitantes, este escenario añade una envoltura de color vibrante al paisaje poético, que sin ellas
todo resultaría sombrío. De camino a la aldea de Tianlong, nos topamos con un pequeño mercado donde la gente local se reúne para comprar lo que necesita. Esto podría explicar por qué hay tan poca gente hoy en las aldeas. Aquí podemos echar un vistazo a los hábitos cotidianos de la gente, al observar lo que compraron y lo que vendieron. Vamos a ver todo lo que tienen para la venta en el supermercado de la región. Cada año en muchas regiones se celebra la fiesta de la primavera, pero aquí en Anshun se celebra el festival de las colzas. En esta época, muchas actividades se centran en la aldea de Tianlong, que es otro grupo tunhu importante. Los actores de otras aldeas también se reúnen aquí, atrayendo a grandes multitudes. El desfile bullicioso trae una atmósfera festiva a estas calles usualmente tranquilas, pero yo avancé hacia otra dirección. A solo una cuadra de distancia es como estar en otro mundo. Además de la arquitectura, el espíritu militar de los ancestros se conserva aquí, reflejándose el aspecto feroz en estas máscaras de madera. Las distintas máscaras representan diversos personajes en una obra local titulada Tixi. Aunque los personajes tienen diferentes personalidades, guardan algo en común: todos son guerreros. Una de las muchas teorías sobre el origen de Tixi es que alguna vez fue un ritual de adoración divina. A diferencia de otras obras, Tixi no tiene ningún elemento amoroso. Tixi son relatos basados en guerras, narraciones acerca de los grandes conquistadores y héroes. Supongo que era una manera de conservar en alto el espíritu bélico y la moral de los soldados que cultivaban la tierra. Los únicos instrumentos musicales usados en la obra son un patintín y un tambor de pie. La mentalidad de los hombres tunhu estaba siempre dispuesta para la guerra, pero las mujeres optaban por la paz. Durante cientos de años, las mujeres de esta región fueron devotas budistas. Durante el tiempo de los festivales, organizan un ritual especial llamado Nianfohui, que significa reunión de un grupo de mujeres que recitan las escrituras budistas. Me puedo imaginar que mientras caminaba en los alrededores con sus lámparas de aceite y su incienso encendido, todas esas mujeres oraban para que no ocurriesen las guerras. Desde Anshun nos dirigimos más hacia el sureste. Nuestro destino se llama Ketu, en el condado de Ziyun, una región de piedras calizas porosas, con numerosos tipos de cuevas. El trayecto sobre el río Ketu hacia las cuevas es muy agradable. El aire cobra vida con la infinidad de aves que cantan sobre la ribera. Las personas que viven en los alrededores pertenecen al grupo étnico de los Miaos, una tribu nómada china.
es la llamada cueva de golondrinas. Si viene en el momento propicio, verá incontables golondrinas que chapotean, se arremolinan y se sumergen por doquier. Es una experiencia asombrosa hacer un breve recorrido en bote por el interior de esta gigantesca cueva. El suelo en el interior de la cueva está lleno de enormes masas de roca que cayeron de la cima desde hace algún largo tiempo. La cueva tiene aproximadamente una longitud de 12 kilómetros y el río Kotu, por donde llegamos, hace este recorrido subterráneo a partir de este punto. Es un sitio ideal para los aficionados poder explorar estas cuevas. Al internarnos más entre las montañas, durante hora y media de camino casi no vimos a nadie. Pero cualquier lugar que mire hay evidencia de que hay personas viviendo en esta aislada región. Finalmente vemos porciones de tierras cultivadas sobre la montaña de piedra. Nos estamos acercando a la aldea. Alrededor de 20 familias viven en esta cueva, cuyo tamaño es comparable a un campo y medio de fútbol. Ya nadie recuerda cuándo comenzó esta gente a vivir en las cuevas, pero las cuevas son frescas en el verano y ofrecen un refugio natural. Las casas están hechas de bambú, ladrillo y madera, y tal vez son únicas ya que no tienen techo. No hace falta. Todas estas familias viven bajo un mismo techo de piedra. La mayoría de estos aldeanos son campesinos. Cultivan y comen maíz. La vida aquí transcurre lentamente y es autosuficiente. Y hasta la manera de hablar de la gente es mucho más lenta. Pero durante generaciones han tenido este estilo de vida. Parece que esto no molesta a nadie. Según ellos, el gobierno les construyó casas al pie de las montañas, pero estas no fueron de su agrado. Así que las habitaron durante un corto tiempo y luego regresaron nuevamente a las cuevas. La aldea y la cueva no constituyen un destino turístico en el sentido usual de la palabra. No se trata de un refugio donde pueda huir del caos del mundo. La vida aquí es algo sencillo, pero al mismo tiempo difícil. Pero para cualquier viajero que quiera ver el mundo más allá, escalar y llegar aquí vale la pena. Encontrarse con esta pequeña comunidad después de horas de ardua subida es algo revelador. Sin duda alguna deseará reconciliar muchas cosas que siempre lo habrán dado por hecho. Localizada sobre la meseta de Guizhou y Yunnan, la provincia de Guizhou está dotada de una vasta herencia cultural que aún permanece viva entre sus numerosos grupos étnicos. Sus exóticas costumbres y los festivales celebrados mayormente por los grupos de las minorías étnicas proveen un documental histórico que revela siglos de cultura. Quienes aman la aventura podrán encontrar aquí todo lo relacionado al hermoso paisaje de sus maravillas naturales. Y quienes se inclinan por la antropología hallarán fascinantes evidencias de antiguas sociedades por toda la región. Cualquiera que sea su motivo para venir a Guizhou, quedarán encantados con su auténtica belleza salvaje e intacta. El parque Tianxingqiao encierra varias formaciones grotescas de piedras calizas que forman un ambiente ideal para el excursionismo. El río que corre docenas de metros hacia abajo se llama Baishui He,
que significa el río de las aguas blancas. Antes de llegar a Tianxinqiao, el río Baishuihe cae desde un enorme precipicio en lo alto, marcando a un sitio muy famoso en China llamado Huangguoshu. Durante la época de lluvias, la cascada tiene 84 metros de anchura y cae 71 metros desde el acantilado. Los excursionistas más intrépidos pueden pasar por detrás de la cascada a través de una cueva salpicando agua desde lo alto. Pero a nadie se le permite acercarse a la cascada desde abajo, donde este pequeño lago tiene una profundidad incalculable. Este lago se llama Lago de Rinoceronte, porque una vez alguien vio caminar por aquí a un rinoceronte. Aquí, la hospitalidad reflejada como costumbre de invitar a los visitantes a beber es casi universal entre los grupos étnicos como los Miao, los Dong y los Puyi. Después de esta sencilla ceremonia, me condujeron al interior de una pequeña aldea. Es difícil llegar a conocer a las personas en una visita de tan solo un día, pero este arte refleja su vida cotidiana. Esta es la llamada danza del tejido. La gente aquí todavía usa los vestidos tradicionales hechos en casa. Y cuando digo hechos en casa, me refiero a que todo el material a utilizar e incluso su fabricación son hechos en casa. Las niñas aprenden a hilar y tejer desde muy pequeñas, y su valor total será juzgado en base a las habilidades mostradas en sus artesanías. En casi todas las casas hay máquinas hiladoras y telares. El shuazi, una especie de cepillo de bambú, es un artículo doméstico esencial para las mujeres puyi. Usan distintos tipos de shuazi para lavar los platos, limpiar las camas y asear la casa. Aquí lo he incorporado a una de sus danzas para mostrar su aprecio y respeto hacia este magnífico ayudante cotidiano en las casas. Caminar por la vieja aldea con un sombrero de bambú como este me hizo sentir como uno de esos antiguos guerreros en las películas asiáticas. The entrance of the village. No olviden que en Guizhou se producen los mejores licores de China, tales como Baotai y Langjiu. Esta música se llama Baiyin. Hay registro de su existencia desde hace aproximadamente unos 2000 años. Escuchar esta clase de música aquí, tocada por estas personas, en esta aldea, bueno, me hace sentir como si el pasado recobrara vida justo frente a mis ojos.
La caverna de Zhijian se extiende a más de 10 kilómetros por debajo de la superficie terrestre. En algunos lugares de la caverna no se permite el paso a visitantes. Comprende 47 bóvedas con una capacidad total de 5 millones de metros cúbicos. Normalmente toma 2 horas para recorrer completamente esta distancia. Debido a que en las cuevas de Zhijian hay más de 40 clases de formaciones kársticas, la gente las llama el Museo Kárstico. ¿Quién se podía imaginar que estas acumulaciones fueron formadas, partícula por partícula, del carbonato del calcio que existe en cada gota de agua? Algunas acumulaciones alcanzan 70 metros de altura. El primer depósito ocurrió hace cientos de miles de años. Algunas formaciones se asemejan mucho a esculturas de objetos de nuestro mundo cotidiano, tales como un caso gigantesco, una boda al revés o un ojo de brillo misterioso. Provista de una adecuada iluminación, este profundo mundo parece el país de las maravillas, realmente indescriptible. El viejo pueblo de Qingyan se construyó como una guarnición militar y solía ser un pueblo de inmigrantes repleto de oficiales y soldados reubicados desde el centro de China. Hoy en día se pueden ver templos budistas, cristianos y musulmanes que marcan la importancia histórica en este pueblo empedrado, que en otro tiempo fue un ajetreado centro de transporte. No es un lugar muy grande para los estándares de hoy. Pero incluso lo que queda de los templos y mezquitas refleja la antigua y palpitante vitalidad de la ciudad. Puede probar muchas de las especialidades locales en los pequeños comercios a lo largo del camino, incluyendo los fideos de arroz picantes y fríos, el arroz glutinoso y el recién molido doujiang, que es una bebida hecha a base de frijol de soya. Caminando por este pueblo antiguo, me imaginé por un instante como si esto fuese una especie de mundo fantástico hecho de piedras. Aunque para la gente que vive aquí, no tienen ningún sentido especial estas calles por las que caminan todos los días. El proceso de elaboración de los dulces de rosa es muy interesante. Está hecho de germinados de trigo fermentados y arroz glutinoso, además de otros ingredientes que, por supuesto, incluye una salsa especial hecha de rosas.
La fórmula es un secreto familiar de los dueños del establecimiento. Aquí se han elaborado estos dulces por más de 100 años. Tradicionalmente se cree que son de naturaleza cálida y muy saludables para los pulmones y para aliviar la tos. Entre los numerosos antiguos pueblos de piedra en China, Qingyan no es el mejor preservado. Pero la viveza del lugar y su extraordinario sabor regional lo convierte en un pequeño mundo digno de ser visitado. De regreso a Guiyang, a unos 40 minutos de trayecto desde Qingyan, visito una de las librerías más famosas de la ciudad. Se llama Sisifu, derivado quizás del nombre del famoso dios griego Sísifes. Lo más encantador de este lugar es que uno puede leer los libros aquí dentro, algo que no es permitido en muchos locales. Pocas son las personas que reconocen a Guiyang como una ciudad cosmopolita, pero nadie puede negar que sería un lugar ideal para vivir, porque todo aquí es conveniente, y además hay muchas variedades de flores, frutas y verduras frescas durante todo el año. La vida nocturna en Guiyang incluye una amplia variedad de restaurantes. Pero algo que no se puede perder es el mercado nocturno de comida. Aquí puede encontrar bocadillos regionales en todos los rincones de Guizhou. Mucha gente viene aquí, no solo por la comida, sino por el afable ambiente para estar más de cerca con los amigos. Este tamal de vegetales se llama Sidawa, quizás porque se asemeja a un bebé envuelto con mandas. Todos los puestos son increíblemente económicos, y usted puede estar seguro de que sus productos son deliciosos, porque esta calle estará llena de clientes hasta altas horas de la noche. Mi viaje concluyó en Jiaxiulou, un edificio emblemático de Guiyang, cumpliendo así la promesa que hice de regresar a esta región y comenzar a planificar nuevamente otra visita.